Tres equipos, ¿vale? Oro, rojo, Raven 1 al mando de Makis y Raven 2 verde al mando de Rocio. Nos vamos a desplegar desde el AC-130 todos juntos al norte de la península objetivo y nuestro objetivo principal va a ser el aeropuerto. Vamos a, como hay mucha presencia enemiga, vamos a centrarnos en observar bien el aeropuerto, ver si tenemos oportunidad de asaltarlo y bueno, sobre todo coger blancos de oportunidad y hacer tareas de interdicción, de molestar, de dar por saco al enemigo en su propio territorio, ¿vale? Para ello nos vamos a desplegar en un paracaídas, en un salto por paracaídas a bajo cota, ¿vale? Un salto en paracaídas abajo a cota con unas con dos embarcaciones, pero bueno, saltaremos todos a la vez. Oro iremos con rojo, la embarcación de rojo y verde en su embarcación. Saltaremos aproximadamente por aquí. De las marcas, ¿eh? No. Es. No, 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 todavía no la he puesto, todavía no la he Ah, puesto. vale. Ahora estoy, ahora estoy. Saltaremos por aquí, al noreste de la península y tomaremos, nos acercaremos intentando que nos cubra el perfil de la costa y la oscuridad, que espero que se nos eche encima, para llegar a desembarcar en un pequeño fondeadero, en una bahía. Ahí al norte del aeropuerto, exactamente al norte. ¿Escucháis alguno? Sí. Sí, Zulu, te escuchamos. Perdón, ¿Slot? ¿En dónde me pongo? En el tuyo de fusilero, en el equipo de Raven B. Con Rocip. Eso es. Vale. No lo has dicho con mucha ilusión. Así ya sabes que te quiero. Lejos, pero te quiero. Vale, Perdón, perdón, entonces. continuar. Nada, nada, tranquilo, tranquilo. Vale, desembarcaremos y aseguraremos el desembarque en esta zona todos juntos. A partir de aquí, vale, verde, Riven 2, va a tomar la cota 136, la ruta a libre elección de su mando. Pero Una combat mission. va a tomar la cota 136. En un primer lugar, a ver si me deja meter el. No, no me deja meter. Bueno, sin más. Y en un segundo lugar, la cota 106, 107. Esos son los objetivos de Raven 2. Y Oro y Raven 1. Vamos a ir a la cota 151. Ay, no, creo que no. Si prefieres hacer esto dentro de misión, No, es no, más ya está. fácil y te No, ya correrá está. mejor el tiempo para que sea de noche. Así lo. Ya, ya acabamos, ya acabamos. Y así le. Hay cosas que comentar, lo comentamos ahora. ¿Vale? Desde estas posiciones. Entonces, todo el mundo que lleve, bueno, por supuesto, su equipo estándar, marcadores IR. Vaya varias granadas IR porque y gafas de visión nocturna, ¿vale? Por inteligencia sabemos que en principio las fuerzas enemigas no tienen equipos de visión nocturna, así que aprovecharemos esa ventaja nosotros para coordinarnos con marcadores IR y con visores de nocturna, ¿vale? Entonces, en principio, nuestros objetivos son la cota 136 en un primer lugar y la cota 107 para Riven 2. En segundo lugar, y la cota 151 para Raven 1. Veremos todo el perímetro del aeropuerto y a partir de ahí veremos las posibles vías de asalto o de interdicción de fuerzas enemigas que puedan estar por la zona. Cada equipo llevará su equipamiento estándar, llevaremos dos ATs por equipo, adicionalmente para la protección individual. Somos un equipo de ligero, o sea, no vamos a
si podemos evitar enfrentamiento con vehículos, lo evitamos. Vamos a intentar infiltrarnos, hacer daño y si en caso de ser necesario, nos retiraremos por las rutas. Estamos en comunicación, pero nos retiraremos por la ruta por la que hemos avanzado y en última instancia nos retiraremos a los botes. ¿Vale? No nos vamos a ir al frente atravesando todas las fuerzas enemigas, sino que nos retiraremos por el punto por el que hemos entrado, en caso de ser necesario. Establecemos comunicación y vemos qué opciones tenemos de asalto del aeropuerto. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿No hay más preguntas? Mi equipo entiendo que no hay fusilero puro como tal, porque estamos Mavelas y Talos como asistente. Talos. Vale. Digo, como no. Entonces yo no hago de asistente, hago de fusilero puro. Haces de fusilero asistente. Vale. Esa era mi pregunta. Esa es la respuesta, ¿vale? Eres fusilero asistente. Lo que pasa ya es que entiendo a la vez. Eso, ya te los dos. Entonces, vale. Un poco. Mavelas tendrá que cargar un poco más con parte de su equipo. Como ya está acostumbrado. Vale, una pregunta. ¿La zona de salto? ¿Qué zona es, perdón? La zona del salto es la zona norwhisky. O sea, noreco, noreste de la península, al norte del todo. Lanzaremos dos botes, saltaremos a muy baja cota, 200 o 300 metros, abordaremos los botes y nos acercaremos a la costa por mediante las embarcaciones. Vale, hostia, vale. Alguien se le cuela todo el sonido. Rocío, ¿ibas a decir tú algo? Sugiero llevar todos 152, aunque llevemos luego la 343 para hablar internamente por si caen los mandos. Vale. Vale. O sea, si caigo yo, que puedan hablar el resto de mi equipo por la 152. Vale. Ahora establecemos las frecuencias, pero vamos a utilizar las habituales, ¿vale? Raven HQ y podéis llevar la 343, Raven 1 y Raven 2 internamente en cada equipo, pero bueno, me parece buena sugerencia de todos los operadores. Con 152 en Raven HQ. Eso sí, por favor, disciplina de radio, ¿vale? Por cada equipo habla en primer lugar únicamente el mando y nos pise, y intentemos no pisarnos, ¿vale? Luego si seguimos jerarquía okay. En el caso de que caiga Maquis, pues Mavelas, en el caso de que caiga Rossi, miliciano. En el caso de que caiga yo, os apañáis como podáis. Vale, estamos, pues vamos al lío. Vamos para allá. Antes de formar. Interrogo, ¿qué frecuencia de la 343, Maquis? Dame un segundo. Raven 1 o 2, otros. No, pero el canal de 343, digo. Canal 5 de la 343. 5. Rossi, ¿qué equipo cojo? El tuyo, de normal. Y lleva explosivos. Designado, ¿no? Entonces. Sí, y coge C4, M112. 112, vale. Necesitas que te lleve. 762. De la 240. Sí. 100 round M240. 150. Vas a llevar la 240 o la MK48. No. Va a coger la MK48, pero Mavelas, ¿qué munición necesitas que te lleve? Caja de 150 proyectiles. Lleva trazadoras mili, lo único, ¿eh? Mabel, hasta los pillaros más de un IR. Busco. Recibido. ¿Qué munición necesitas que te lleve, Mabelas? De 762. Toma, vale. Te suelto aquí una. Toma.
¿Cómo se llama la munición? Por cierto, aparece caja de 150. Ah, sí, empieza por C. ¿Cuánto va a llevar una? Por cierto, todos las que silenciados, ¿eh? Puedo llevar una y llevo 44 kilos, ¿eh? Vale, pues lleva una nada más. Vale, pues te llevo una. Habéis oído, ¿no? Verde, silenciados. Perdón, ¿qué? Todos silenciador. Vale. Que estoy viendo algunos sin. Radios. Vale, te llevo dos, mili. Vale. Llevo, te cojo una más. Prueba de radio 343. Un segundo, que estoy en ello. Vale. Canal 5. Ah, sí, claro. Y la otra en Raven HQ. Vale, Amnasus, además de llevarle la munición, pilla tú una T4. Sé que vas a ir jodido de peso, pero... No, creo que voy a ir bien, ¿eh? Vale. ¿Qué mochila me recomendáis un poco más grande que la que llevo? La patrón, si quieres llevar otra cosa, una 16 kilos, ¿eh? Joder, ¿cómo se llaman? Uy, estupendo. La patrol back es... Pues igual te coges un poco más de munición para mili. Si vas tan ligerito. Ah, bueno, 26 más el AT4. No, no, llevo 36, eso es, con el AT4, vale. Llevo 36 kilos. Yo llevo 44. Vale. ¿Qué lleváis? Igual podéis llevar algo más, tocho. Mochila... Zulu. Sí, bien. Mochila de asalto, por ejemplo, tiene bastante una capacidad intermedia entre lo que estás cogiendo y lo que llevabas. ¿Algo más? Mochila de asalto. Y si no, las... los petates. Algo más grande que un AT4 de mierda. Para Smough y para Javelin vamos a ir jodidos. Al final, Smough para llevar un proyectil no tiene mucho sentido. Ojo, y el Javelin nos pasa parecido. Tapones. Has dicho llevas 37. Sí. Rico. ¿Sí? Que lleve un Javelin en vez de una T4 con un solo proyectil. No lo veo, prefiero la T4 más ligero. Tampoco lo veía, por eso. Vale, en principio las armas anticarro son de defensa. Son para nuestra defensa directa. Sí, que por peso tampoco tiene mucho sentido. Un Javelin para un proyectil no tiene mucho sentido. Sí. Y si se pilla un Smough, ya estamos hablando que se va a subir a 40 y pico kilos. Ah, una cosa muy importante, recordad, para no perder la mochila, ponerosla en... ahora, cuando subamos al avión, no te preocupes. Vale, vale. Por eso te preguntaba si en las embarcaciones hubiésemos... No se puede con este sistema. Hubiésemos llevado Smough en lugar de AT4. Nos dan un poco más de distancia con los blindados. Bueno, puedo llevar un Smough, ¿eh? Puede llevar un Smough y con el peso que lleva podría llevar uno o dos proyectiles. Kilos, vamos. ¿Y cuántos proyectiles podrías llevar? Si se cambia la patrol, podría llevar el puesto en el Smough y uno o dos más en la mochila. Y se plantarían 50 kilos. Tampoco es muy excesivo, yo voy en 52. Vale, pues vuestro equipo, el equipo verde que lleva un Smough y si puede, cuatro proyectiles. Vale. No, eso... todo el equipo. Zulu, píllate una patrol y te pillas proyectiles para el Smough. ¿Dónde está el Smough? MK-153. Da igual el modelo. La diferencia entre... entre el verde y el negro da igual. El verde y el negro es el color y entre RH6 y CUP es el... el que uno sale cargado y el otro sale descargado. ¿Cuál sale cargado? La patrol que sale propia. El que llevas está cargado. Vale, vale. Patrol 01... ¿Con la P? Sí. Aquí estoy buscando. Ah, estoy claro, Mabelas. Está buscando, chale tú. Mabelas, te falta silenciador. Patrol... cago en la leche. ¿Qué pasa? Habías dicho que sin Javelin, ¿no? Sí, sí, sin Javelin. Vamos con el Smough. Es que allí hay gente con Javelin, por eso lo digo. Box. Sí, sí, estaba mirando. ¿Y qué munición querías que coja? O tíramela, andas y la cojo. Espera, que se me ha ido la mierda esto.
Has cogido un trípode. Estaba mirando tema de peso. Vale. Ahí estoy. Cógete también uno o dos cargadores de Spot y Sig. Entiendo que tras el salto abriremos al instante. Sí, sí, al instante, al instante. Saltamos a 200 o 300 metros. Vale. ¿Cuál es la mochila? Que me has dicho que igual... Patrol 01 está debajo de los paracaidistas, casi abajo de todo. Debajo de los paracaídas, perdón. Patrol 01. Sí, esa. La del machete, la del Tomahawk. De las que tenemos es la que más capacidad tiene. Después de esa, si quieres más capacidad, tienes que irte a la alemana de pasear, a la que es más grande que tú. No, me cojo esta. Vale, esta sí me queda sitio. Vale. El Spotty Size son, creo que 8 o 9 proyectiles por... Sí, llevo 3 del MK-117 Spotty. Vale. Llevo 3 de estos. No me cabe un proyectil aún así. Decidme cómo se llama el proyectil, lo intento coger yo. Es MK-6 HEA. Recorta un poco en munición de M4, que al final vamos compatibles tú y yo y podemos compartir tú y yo. Y me paso yo munición de M4. Me va a entrar uno. Me va a entrar uno. Perfecto. Tírame al suelo, el que llevas más uno en eso, 2. Y te pueda coger Zulu otro, 3. O bueno, a ver cómo vas Zulu despacio. Este nada, nada ahí. Me queda espacio. A Zulu igual le caben 2. Bueno, ¿qué visor tengo puesto? Este visor. Vamos de noche, Zulu. Kilos. Ya, por eso. Es que no entiendo por qué se va a cambiar. Vale, acordaos todos de las gafas de visión nocturna y de las granadas IR, granadas IR, ¿dónde estaban? En granadas. En granadas. En granadas, sí, pero es que aquí la tengo, vale. IR entre paréntesis sótano. Sí. Pero es que no. Vale. Venga, formamos detrás de vuestros equipos. Prueba de radio Raven HQ. Ante claro. Pavelas, cuando estés, ponte detrás de Talos. Andasus, ¿tienes un misil que te sobra, que te lo cojo? No, que me sobre, no. Cógeselo de la mochila. Cógeselo de la mochila. Antes, claro, Mili. Mili y Mavelas, bienvenidos a vuestros equipos, el color de vuestros equipos, verde y rojo, respectivamente. Ya he cogido uno. ¿Te cabe otro? No sé, a ver si... Si no. Lo coge, intento mirar a ver si me entra otro, no creo. No. Talos era canal 5, ¿no? De radio. Cógete C4, lo que te queda. Lo que te queda despacio, cógete C4, ¿vale? C4, vale. Alto y claro. Prueba de 343 mili. 6. Prueba 343. Alto y claro. Vale, ¿estamos, chicos? Me faltan 2. ¿Qué os queda? Una Zulu. Coger C4 yo. Voy a coger otro proyectil. Me está dejando cogerlo. Nah, pues ya está, no te preocupes. Me han robado de la mochila, descaradamente. Vale. A tope, 54 kilos. Bien. Más como yo. Gasta rápido, Emily, para que te vayas cargado. Entonces llevas el puesto... Raven HQ para toda la malla, prueba de radio. Alto y claro rojo. Alto y claro verde. Perfecto. Cada líder de equipo de fuego que revise el equipamiento de sus operadores y nos preparamos para partir. Vale, ir poniendo las radios. Emily, ¿llevas todo? Sí. ¿Marcadores IR? Marcadores IR. Luces, granadas de IR aparte. Granadas de IR y una granada. Vale. ¿Más de una IR lleváis, Talos? Yo llevo canal, llevo una IR. 6. De la 6, vale. Es que no, prueba de 152. Si te claro. IR, píllala. Y Mabela, si te queda IR, píllala, please. Abnasus.
Eso, radio ya lo hemos probado. AT, puesto, uno quitado y el que te lleva azul, ¿uno? Correcto. Vale. Todo el mundo silenciado y una vez en tierra. Trazadoras para mili. Comunicaciones por radio y silenciado. Y listo. No, no trazadoras, ¿eh? Llevo no trazadoras. ¿Qué canal de 343, Rocío? Vale, déjalo así. Es la 6. Listo, dos granadas IR. Poneros en verde. Con Asus y Zulu verde. Rojo listo, rico. ¿Qué canal tenemos de la 152? Verde. No sé. Vale, Zulu. ¿Cuánto? ¿Para la 343? Alto y claro. ¿Cuántas C4 y cuántas cargas para la T? Para la T tengo uno y de carga de demolición llevo cuatro. Vale, perfecto. ¿Peso? 49, lo que no llevo. Estoy repasando si tengo granadas y R. Llevo yo, no hay más problema. Llevo una. Perfecto. Verde, verde, listo. Recibido. En tal caso vamos a ponernos en marcha. Rojo inicia. Nos dirigimos a la C-130, en el medio oro, cierra verde. Radios en la trepierna, chicos. Perdón, radios no. Deja eso para no, cuando estemos no, a bordo, no, Maquis. Cuando estemos allí, Maquis. Vale, hacemos alto antes de entrar, formamos una columna detrás de la C-130. Vale, señores, todo el mundo en pie, mochilas a las rodillas. Embarcamos en el avión. Rojo embarcado. Rojo embarcado. Perdona, ¿cómo se ponía la mochila? Control Windows, acciones propias. Perdón, equipamiento. Putback. Backpack on chest. ¿Acciones propias? No. Control Windows. Control Windows. Acciones propias. Ahora arriba de todo. Ir subiendo todos menos Zulu. Equipación. Vale, mire. No me sale. A ver, Control Windows. Lo coges. ¿Qué te pone? Sí, vale, vaya, está. Vale, listo. Vamos para adentro. Joder, tío. Vale. ¿Por qué me tengo paracaídas? Rico, tienes la mochila en la espalda. ¿Sí? ¿Y por qué? Tienes dos mochilas. No me jodas que tengo dos mochilas. Una en los pies y otra en la espalda. Ya, pues eso ya me preocupa más porque... Sí, mira a ver cuál. Vale. Ahora es un tema estético, ¿eh? Que lo sí, compruebe por si acaso. Que lo compruebe por si acaso, pero... No vaya a quitarse la buena, que a mí claro, ya me ha pasado alguna vez. ¿Dónde se coge la...? Vale, con la ruleta del ratón en azul, ya en menú. Sí. Pincha en el dibujo del paracaídas. Y quédate esperando instrucciones dentro del menú para subir a la C-130 cuando se nos ordene. Que no habrá que salir del menú, O bueno, sí, salir del menú y esperamos a que no se nos diga. ¿Salgo del menú? Sí, sal del menú. Dale el escape y sal del menú. Vale, tengo el paracaídas. Deduzco, ¿no? Sí, lo estás listo. Que no sé qué perdona, que he perdido todo el equipo. Amnasus listo, Mili listo. Vale, yo llevo para acá también, ¿no? Y mochila a los pies. Sí. Vale. La mochila, sí. En lo que Rico se apaña, repasamos para Mili y Zulu, que no estuvisteis el otro día. Acercaros aquí. Vale, cuando vayamos a saltar vamos a hacer el siguiente patrón. Vale, sí. Nos venimos hasta la puerta. Zulu a mi pareja, a mi lado. ¿Sí? Doble columna, chicos. ¿Cómo hacemos el salto? Vale. Lo que vamos a hacer es, tú saltas hacia la derecha y yo voy... mira, tú saltas de frente y yo salto hacia la izquierda, ¿vale? Saltaré ahí. Y cuando estés, pues abres el paracaídas. Para aquí quieto. Y ahora los siguientes saltarían Miliciano hacia el frente y Amnasus hacia la izquierda, hacia la derecha. Espérate, que yo no estoy... ¿Vale? Hacia el lado contrario del... Así nos quedamos abiertos en abanico y saltamos rápido ahí los cuatro, rápido, ¿vale? Vale, pero ¿y el paracaídas se abre? Con la ruleta del... En este caso, en cuanto ya esté, te permita... Vale, vamos a saltar muy bajo. En cuanto te permita, abres. Vale, vale. Hay una mochila aquí, a lo mejor la de Rico. Sí, Rico ha tirado ahí las mochilas porque tenía problemas con ellas. A todo para el fondo, tío. Vale, lo vamos a hacer así, Zulu, porque es más rápido y evitamos problemas de... Me choco contigo. Ah, vale, vale. Perfecto. Vale. Saltaré último.
Rojo, saltaré último. Cuando estéis, cuando vayáis cayendo... Solo, ven aquí al lado de verde, anda. La barca y vais notificando llegada. Vale. Aprovecharos para poner los waypoint y lo que tengáis que poner en el dagger y esas cositas. Los tapones. Tapones, nocturna, comprobar que la nocturna funciona. Vamos a ver si no me da guerra. Para esto. IRs y láser esperamos a Mando nos confirme. Ya me tenéis estresado. No, me trolea. Me la duplica. Cuando me la pongo en las piernas, me la duplica. Vale. Bueno, venga, probamos vale. A ver, mala o sea, eso que haya que mover sí, con sí. Zeus. Eso es. Vale, pues vamos al lío. Cógete para caídas, Rico. Sí, me lo cojo luego en el menú. Vale. Ah, no lo he mirado, ¿habéis contestado al recluta? Rico, sí. Va, salto a 200, ¿vale? Despegamos. Interrogo, ¿subimos la C-130? Afirmo. Venga, todos a bordo. Vamos. Venga, a ver, retrocedemos un poco. Pasa. Abriendo la rama. Zulu, con verde. Pasillito, deja hueco. Verde a la puerta. Habla sus de frente, yo izquierda. ¡Mierda! Alguno ha fallado el paracaídas. ¿O el adelante? El adelante, vamos. A los que están cayendo, atender a los que estén inconscientes, ahí están fallando los paracaídas. Mantén Abnasus. A ver, mochila. Se me ha jodido el paracaídas en mitad de la caída. ¿Y te ha fallado? ¿No te ha dado tiempo a abrir el de emergencia? Sí, sí, he abierto el de emergencia justo a tiempo. Pero he visto, hostia, al menos dos caer a pelo como ese. Acércate ahí. Se van para el fondo. No lo vamos a poder recuperar. Vale. Nada, alto. Para todos los que estén inconscientes, si me oyen, hacer fix porque os habéis hundido en el fondo del mar y no podemos salir a por vosotros. Tendréis que subir a superficie. Vale, echa un poco marcha atrás. Estamos yendo a por ti. Según va recto, vale, ¿no? Vale, estoy en superficie ya, ¿eh? Vale, yo estoy en la barca. Estoy muy mal herido, pero estoy en superficie. Vale, frena. Frena. Tenemos a alguien a 2 metros detrás. Fox. Estoy cerca de una lancha. Sube, Fox. Vale, mantén aquí que viene alguien. Cambia de asiento, Fox, para que te tumbe. Vale, por la izquierda viene uno. Mantén. Vale, equivocado de barca, vale. Sí, estoy de pie para verlos mejor.
vuestra izquierda. Por vuestra izquierda dentro. ¿Estáis dentro? Te estamos viendo. Sí, 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 sube, tranqui. Vale, vale, Abnasus, en cuanto suba, avanza un poquito. Fox, atiende al herido. Estamos, avanza un poquito. Vale, acerco hasta la otra banda. Quieto, quieto, conductor. ¿Tenéis sitio? Sí, sube. ¿Tenéis sitio en la sí, sí, sube, sube. Quieto, vale. No me deja subir. No hay ningún herido. No estaba Fox, digo, joder, Fox. Zulu, no estaba. Vale, estamos todos, no hay más y no hay más gente por aquí. A ver. Llévanos. Los que cabemos en este barco, sí. Nos falta Mili de nuestro equipo y hemos cogido a Oro. Vale, ah, mira. Vale, estamos aquí. Estamos. Falta solo Makis, que está muerto. Makis ha muerto. Tendrá que respawnear. Vamos a la. Vamos a la orilla y. Cambiar de puto aquí. Ya. No podemos, que se vaya Oro al otro barco, que venga a verde a este barco. Bueno, al final nos falta solo Mili, ¿no? Vale. Apagar motores primero antes de empezar a movernos para no liarla. Y ahora sí, nos cambiamos de asiento para antes de que suba Mili. Vale. No, muévete de asiento, Mili. Rico, Makis, ¿qué responde? Sí, sí, que responde, pero allí en la orilla, ¿vale? Vale, le movemos con Zeus. Venga, iniciad la aproximación al desembarco. Vale, ¿te apañas a Amnasus o hay que ir diciéndote? No, 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 me apaño. Rumbo 244. Vale, atentos a la costa por si hubiese contactos. Girando a la izquierda, Abnasus. Rumbo 220. O mejor, rumbo 200. No, corrijo, perdón. Rumbo 240, 240, 250. Me he equivocado de golfo. Me había equivocado de golfo, perdón. Me he puesto un punto, estaba siguiendo en la ruta. Me alegro de que alguien piense bien. Habrá entrado agua en los ojos. Fallado demasiado los paracaídas. Habrá que mirar la configuración del servidor de paracaidismo. ¿Me copias? Sí. ¿Cómo se quitaba el visor nocturno? Con la N. Ah, perdón, con el control Windows. ¿Sí? Equipación, desmontar PSV-27. Es que me sale de esa comprar el... Igual no te deja por el inventario lleno. No, no, es que no me sale la opción. Me dice desacoplar silenciador, desacoplar el visor completo, el bípode, pero no me sale solo el ANPV-27. No te preocupes, que se va a hacer de noche enseguida.
Vale, de acuerdo. Roci para Maquis. Sigue, sigue, Maquis. Copias. Estás en la playa, estamos entrando desde tu rumbo 60 aprox. Mantente cubriendo sectores. Aquí. Sigue, sigue. Dejamos que se ponga el paralelo principal para toda la malla, desembarcamos y tomamos posiciones defensivas. No han dicho nada, sigue. Roci para toda la malla. Perdón, he teletransportado a Maquis, está en la playa esperando, no está despejado, ¿vale? Vale. 10 metros, frena. Eso de cómo. Oye, que estoy bugueado, no me deja coger el. Negativo. El rifle. Estoy en ello. ¿Pasa pistola primero? No llevo pistola. Negativo. Vas abriendo camino. Tírate al suelo. Voy a tirar. Oye, interrogo, ¿tengo la mochila en los pies o la? Tienes el paracaídas en los pies y la mochila en la espalda. Cámbiatelo, tira el paracaídas y después ponte la mochila. Tenías que haberlo hecho al subir al barco. He perdido todo el equipo, ¿vale? ¿Tienes una mochila en los pies, Rico? No, no, pero la mochila contigo, está vacía. O sea, no trae el equipo que yo me he echado. Uf. Sí, sí. ¿Te pongo Zeus o te pongo Arsenal? Vale. Por Arsenal, hombre. Raven principal para toda la malla. Raven 1 puede. Raven 2 puede iniciar a su primer objetivo, la aproximación. Y Raven 1 y Raven Oro nos dirigimos al nuestro. De momento, mantenemos comunicación por radio. Cógelo. Copiado de Raven 1. Asimismo, informo: el bote tiene Arsenal. Verde, nos movemos. Formación, cuña, rumbo 240. Oído. Zulu a la izquierda. Una cuña, vamos a avanzar en cuanto Raven 2 se ponga a morir. Vamos cuando los oro nos dé orden. 240. Verde, ¿me oís? Sí, cuando eso salís. Nocturna, si lo veis necesario. ¿Estás, Amnasus? Zulu, alto. Rojo, Talos. ¿Estás hablando por la 343? 343, canal 6. Sí, no sigo. ¿Me oís vosotros a mí ahora por radio? No. Joder, macho. Pues funcionaba antes, Tírala y coge una nueva. Los botes son Arsenal. Hola, Talos. Coge una por el mapa. No funciona la radio ahora, ¿tampoco? ¿A ti no te funciona? ¿No me oyes? No escucho nada por radio tampoco. A voz. Vale, señores, pues a voz. ¿Es que no nos vamos a matar la cabeza? No. No. Joder. Ya está, la 152 funciona, no nos vamos a matar la cabeza. Venga, vale. Zulu, a mi izquierda. Abnasus en punta. Y cuando estemos, avanzamos. 4-0, ¿verdad? Sí, pero... Ah, coño, sí, perdón, que me he equivocado. Una sus a mi izquierda, perdón, sí. Ponte, vale, Zulu. Ponte detrás mío. Movimiento. De momento vamos a ir de pie, tranquilos, ¿vale? Sí. Vale, avanzamos, va. Al trote.
Kiss. Haz alto. Raven principal para toda la malla. Raven 1 hacemos alto para dejar que Raven 2 continúe su marcha. Aquí sí. Vamos a cambiar nosotros de rumbo. Así que tenemos que ir hacia 160. ¿Me oyes bien, Zulu? Ahora sí, dime. Vale, nada, sigue. Era por verificar. O bueno, espera un momento, Zulu. Que creo que hemos perdido el resto. No, estamos aquí. Ah, va. Vale. Estamos aquí, pero tampoco pierdemos mucha distancia. No vamos a tener radio. Sí, vamos. Que va bien con la nocturna ya, Vale, Zulu. A media cuesta bajamos ritmo a paso lento. Y que antes de desencrestar, agachados y paso lento. Venga, bajamos ritmo. Vale, en lo alto del siguiente cresta hacemos alto. Vale, recibido. Puto arma de mierda. Vale, Zulu haciendo alto. Vale. Avanza un poquito, que tengas buena visual. Cubrimos sectores. Mili está FK. Descansamos un poco. Vale, me oís bien los tres, ¿no? Sí, los dos. Vamos a seguir en rumbo 240 un poco más. Descansamos, os aviso para iniciar marcha. Y después vamos a encarar Papa Oscar, la primera puesto de observación. Vale, ¿qué tal vas a Nasus? ¿Nasus? ¿Me oyes? Sí, ¿qué tal vas? Bien. Vale, reiniciamos marcha. Vale, parece despejado, Zulu. Vamos a ir de pie y a paso ligero. Vale. ¿Ha pitado el PC a mínimo? Sí.
Ya van 4 veces hoy. 2.40 Zulu. Frena un poco. Que vas ligerito. Ya, estoy ya ahogado. Vale. Ranuda, cambia a 2.30. Vamos andando a 2.30. Paso lento ahí. Mira, está FK, FK. Está abriendo el juego. Vale, Zulu, cambiamos a rumbo 180. Oído. Rojo. Aquí verde. Interrogo, ¿estaba contactando con nosotros, Rojo? Raven 2 de Raven principal, negativo. Órdenes internas, cambio. Copiado de rojo. De verde. Vale, para el desencreste bajamos perfil. Principal en posición. Vale, sube perfil y seguimos. Sube ritmo. Vale, es la cota de enfrente. Cuando lleguemos, vayamos a subir, desencrestamos, paramos y no desencrestamos. Os quedáis a este lado cubriendo sectores izquierda y derecha. Mantened por aquí. Vale, estoy detrás de vosotros. Quédate con Zulu y con Afnasus y cubrí sectores. Por cierto, ¿ahora está funcionando 343? Parece que sí. Sí, yo te oigo por la 343. Porque me he equivocado de
estoy hablando ahora por la 343. Y yo te estoy oyendo. Pero a mí nadie me oye por la 343. Yo sí oigo a Abnasus, a Zulu y a Mili ahora mismo por la 343. Raven principal de Raven 2. Adelante, Raven 2, cambio. Informo, estamos en Papa Oscar 1. Tenemos visión limitada del aeropuerto. Recibía, he recibido. Suponía que desde ahí la visión iba a ser limitada, por eso hemos designado luego el objetivo 2. En cualquier caso, antes de avanzar hacia el objetivo 2, nosotros no hemos llegado aún a nuestro objetivo 1. Visualizar todo lo que pueda del perímetro, de las posibles rutas de aproximación y el movimiento de las tropas enemigas también. Es copiado. Vale, Mili, Abnasus, mantened en retaguardia cubriendo sectores. Zulu, avanza a mi zona. Avanza arriba, estoy. Para todos, nos ponemos ya marcadores y R. ¿Dónde estás? Aquí a tu izquierda, creo. ¿En la piedra yo? Estoy delante de la piedra. Vale, te veo. Vale, asómate un poco, echa un ojo al aeropuerto y empieza a marcar cositas. Me he perdido, ahí. Al aeropuerto. ¿Y dónde? ¿Al aeropuerto? Principal de verde, de rojo, tenemos visual del aeropuerto. Decidido, me acerco a su posición. Tengo que avanzar, No, desde aquí, Zulu. Quitecito. Si ves algo, ves algo. Y si no ves nada, no ves nada. No ves nada, ¿no? Estoy viendo una red mimetizada, pero no veo movimiento dentro. Vale, lo he apuntado en el mapa como búnker. Vale. Y no veo nada más, la verdad. Vale. Volvemos con los otros, con los demás. Vale. Sí, les perdí. Está aquí, detrás. Aquí. Fíjame. Ahí, ¿lo ves? Espera. Vale. Vale, mantened un poco. Desde aquí no se ve casi nada. Hemos hecho 4 marcas en el mapa. Si queréis aprovechar para mirarla, las hemos hecho en rojo. El búnker no tengo ni idea de exactamente de lo que es. Pero hay sacos terreros, hay redes miméticas, lo mismo no es nada, es un caché de armas o es una pieza de artillería o un avión, a saber. Y lo otro son infantería, una unidad suelta de infantería. Vamos, he hablado con mando, vamos a proceder al punto de observación 2, darme un segundo. Y enseguida nos vamos a poner en marcha, vamos a mantener la formación. De aquí veo un helicóptero. Perfecto. Márcalo en el mapa. Si sabes coordenadas exactas, mejor que mejor. Hay un edificio, me parece. A ver, no sé si soy capaz de... Vale. Cuando estés, avisa. Estamos esperándote. Un dito. Juraría que es aquí. Voy a ponerlo más o menos, porque me marca. Vale, los demás cubrir sectores.
¿Se me fue Zulu? ¿Está Zulu? ¿Aquí? Sigue a tu bola, sigue a tu bola. Ay, vale. ¿Lo tienes o no? Pero es que cuando intento poner descripción me pone 1-1-1-1-1, pues si tuviese pulsar el 1 todo el rato. El... Pon un puntito y ya está, ya pongo yo la descripción, no te preocupes. Vale, ahí no hay nada. O sea, tiene que estar en otro sitio. No, no, tiene que ser más abajo. No te preocupes, nos vamos al punto de observación 2, desde el punto de observación 2 se verá mejor. Vale. Venga, recuperamos la cuña. Vamos a movernos en rumbo 240. De momento, de pie y tranquilidad. Venga, movimiento. Cuña, has dicho. Cuña, sí, mantenemos. Que vaya, Mili. Dos, cuatro, cero, ¿eh? Subimos un poco el ritmo. Si ves que vamos a desencrestar, bajamos. Repite, Zulu. Es que no te he escuchado bien. Subimos ritmo, rumbo 240. Vale. Raven 2 de Raven principal, cambio. Aquí 2, adelante principal. Le informo que estamos en nuestro Papa Oscar 1, punto de observación 1 de rojo. Estamos empezando a otear el aeropuerto. Pueden moverse hacia su Papa Oscar 2, cambio. Copiado de Riven 2. Vale, equipo, hacemos un pequeño alto. Vamos a echar un ojo a nuestro sur. Hay que ir a la colina que tenemos al sur. Vale, Zulu, cubre ese sector, ¿vale? Vigila que esté todo despejado. Vale, copiado. Mili, cubre Sureco, la retaguardia principalmente. Zulu, conmigo. Digo, A tu izquierda. Voy. Anasus. Aquí, detrás tuyo. Ven, Zulu. Vale. Mira, nos vas a llevar primero ahí, ¿vale? Sin desencrestar. Haremos un alto y asomaremos a echar un ojo. Después vamos a bajar ahí abajo, más abajo, y vamos a subir por la ladera, por media ladera. Vamos a ir hacia allá y después subiremos aquellos tres árboles del fondo para hacer la última observación, ¿vale? Vale, recibido. Ve llevándonos a este primer punto. Vamos. Verde, nos movemos. Vamos en rumbo 140. Media colina detrás de Zulu. Nos cubre la colina y la derecha la tenemos despejada, así que vamos a ir de pie y paso ligero. Zulu, los riñones. Vale, hacemos alto según estamos. Abnasus cubre Eco, Zulu cubre Whisky, Mili cubre Norte.
Vale, desde aquí tenemos una visual perfecta y desde el siguiente objetivo va a ser más o menos igual. Mantened posiciones, vamos a empezar a marcar cositas en el mapa. Raven principal para toda la malla, informo de que según tras nuestra primera observación y según los informes de inteligencia, los enemigos no portan equipos de visión nocturna. Repito, no portan equipos de visión nocturna. Por tanto, a partir de este punto vamos a colocarnos los marcadores IR. Todos los operadores nos colocamos marcadores IR. También. Copiado de Raven 2. Raven 2 para HQ. Adelante, Raven 2, cambio. Le voy a dar coordenadas. Nos encontramos en un punto intermedio entre Papa Oscar 1 y Papa Oscar 2. Avise cuando esté listo. Recibido. Adelante, cambio. Estamos en 080 norte, 085 este. Cota aproximada 116. Tenemos bastante visual del objetivo, de la zona objetivo. Recibido, Raven 2. Si lo considera esa posición más ventajosa que la cota 107, perfecto. Colóquense ahí. Vale, es copiado. Empezaremos a marcar objetivos en breve. Asimismo, informo que hay movimiento de vehículos, de camiones en el aeropuerto y que tenemos en visual bastantes helicópteros y aviones. Verde, agachados, paso lento, ir subiendo la colina en rumbo 140 hasta mi posición. Si tenéis pala, empezar a preparar fortificaciones, estamos a 300 metros del objetivo, todos agachados. Raven 1 de Raven principal, cambio. Adelante principal. Les tenemos en visual desde nuestra posición, interrogo la calidad de la posición en la que se encuentran, cambio. No hay gran cobertura, pero tenemos mucha visual de todos los componentes en tejados y en zonas de paso. Recibido. Me interesa que presten especial atención a la torre de control del aeropuerto, donde hay múltiples contratos de infantería. ¿Los tienen localizados, cambio? Los tenemos localizados. Zulu, Mili, trincheras y cubrir este oeste y retaguardia. De la torre de comunicaciones van a ser sus objetivos. Abnasus, Abnasus, trincheras. Mili, cubre a marcar blancos. Zulu, ¿llevas pala? Quiero pensar que sí. Vale. Sí, sí, tengo. Vale, pues con Abnasus, crear unas cuantas trincheritas por aquí. Según el briefing, según Intel, teníamos bastantes tanques y bastantes mierdas. Aquí estamos a 300 metros. Bueno para ellos, bueno para nosotros. Vale. Cuando trinchera. Epa, ¿dónde miras tú? Láseres apagados hasta nueva orden, Que estoy viendo los del otro equipo. Interrogo, ¿has pedido trincheras aparte de al sureco? A todos los frente y laterales. Pero de todas formas no quiero que estemos todos. O sea, si tú estás haciendo trincheras, Zulu, que eche un ojo a todo. Cerca. Que Zulu. Acabo la trinchera. Rumbo sur. Vale. Ligero. Si no es una amenaza, no parecía amenaza, sigue buscando objetivos y marcándolos en el mapa. Mantería en la... Uy, qué mal me vienen estas trincheras. Me está dejando acabar aquí. Si no se puede, no se puede. A ver, con... y luego prepara una un poco más atrás. Que cubra retaguardia, ¿vale? Que esté desenfilada, donde no nos vea el enemigo, pero que cubra retaguardia para nido de heridos, por si hay que bajar a tratar. De rojo. Adelante, Riven 1, cambio. Al otro lado de la pista, a unos 800 metros de nuestra posición,
800, un kilómetro, tenemos un posible BTR al otro lado, que está maniobrando por el campo libre. Recibido. Tengo un Silca. Esto va a ser un problemón. Raven 2 de Raven principal, cambio. Aquí 2, adelante principal. Interrogo si han alcanzado una posición fija, cambio. Afirmo, estoy marcando nuestra posición en la red táctica. Estoy viendo un barco. Apúntalo todo en el mapa. Luego. Recibido. Cuando asienten una posición, comuníquense conmigo. Quiero darles objetivos de prioridad. Cambio. El Silca estaba en un búnker. Está en un hangar. No sé si de frente o dentro. Yo creo de dentro, ¿no? Raven 2 de Raven principal. ¿Eso ha sido un disparo? Sí. Son disparos, ¿eh? Raven 2 de principal, escuchamos disparos, no es a nosotros, repito, no es a nosotros. Recibido, creo que nos abren fuego a nosotros. Vale. ¿Habéis acabado con las trincheras? Alto el fuego todo el mundo, alto el fuego todo el mundo. Prestad atención. Raven 2, quiero que intente localizar las dos posiciones con artillería antiaérea que se encuentran al oeste y centro de la base, entre las dos pistas de despegue. Hay sendas posiciones de sacos terreros con cañones antiaéreos. Localícelas. Están marcadas igualmente en la red táctica. Copiado. Asimismo, informo que hemos detectado un vehículo antiaéreo Silca dentro de un hangar. Ostras, vale. Yo no le tenía ese. ¿Posición? Está exactamente en coordenadas 084-083. En la red táctica está marcado con un rombo y pone Silca, creo que mal escrito, lleva más H's de las que he puesto. No hay problema, me hago idea, lo veo. Nos queda justo debajo, no lo tengo en visual. Rocien, el mapa he marcado un rojo para principal. Dante Riven 1, cambio. Pone 1-1-1. Me han herido de bala en la cabeza, pero me pueden observar. Nos han detectado agachados. Una de las torres de control. Agachados. Por ahora no están alentados. Al suelo todos, al suelo. Mantenemos el perfil bajo, te mando al sanitario. Copy. Sí, es posible que nos hayan visto o que no. Vale. Mantenedos tumbaditos. No asoméis mucho, pero hay que asomar. Nos está mandando mando que busquemos unos antiaéreos. He visto unos en la pista. ¿Los tienes localizados y marcados? Sí, unos antes de esos. Digo el rumbo. Los veo otra vez. Estaban a la izquierda de los helicópteros. Rumbo 120. No, vale, igual sí. Las trincheras que me ha dejado cavar, ¿eh? Que he creado nido herido detrás. Vale, perfecto. Vale. A nosotros no, es a ellos. En Raven 2 de Raven principal. Tenemos el camión. Olvídate. Aquí al lado. ¿Viene a por nosotros? No, se ha parado un poco. Vale, hemos marcado casi todo lo que vemos de los antiaéreos que habéis marcado vosotros. Posición antiaérea, solo veo el del centro del aeropuerto que pone AAA, triple A. Recibido, ese es uno y hacia el whisky hay otro a la misma altura en la pista de aterrizaje, pero más hacia el whisky, justo de,
Que están después de los SU que están estacionados en la pista de aterrizaje. Es copiado, pero me lo tapan los edificios, no lo tengo en visual. Vale, pues considera que... Zulu. Que puede alcanzar visual de ese punto, en algún punto de su... cerca de su posición, cambio. Deme un minuto. Zulu. Dime. Vale. Escucha, tu objetivo es los focos que hay en el tejado, nos está apuntando uno, pero hay otros cuatro. Ve haciendo los cálculos que tengas para esos... objetivo, ¿vale? Te vas a quedar aquí. Mili, te quedas con él. Amnasus conmigo. Buah, he perdido el silenciador. Bueno. Me ha desaparecido. ¿El del fusil o el del SMAU? El SMAU, el del SMAU. Vale, vamos a bajar un poco. ¿Me oyes bien, no? Vamos a buscar... A ver si encontramos un antiaéreo que nos falta detener a tiro en la pista. Zulu, de momento no dispares, ¿eh? Vale, ¿ves los focos? Hay dos arriba y uno aquí veo abajo. Ah, vale, arriba hay cuatro, ok. Aquí abajo en la vale, la desde aquí más o menos lo veo. Ahí hay como un... Está muy jodido. ¿Lo ves? ¿Dónde está? Ahí hay otro. En rumbo 120 aproximadamente, sí, detrás de los árboles. Una torre, no sé allí. Si está copiado o lo que sea. Un camión con lo que parece ser más refuerzos han llegado a la base del edificio. ¿Lo ves bien? Le tenemos en visual, está patrullando por el interior del aeropuerto también. Mira, ven para aquí. Ahí al frente tenemos unos sacos de arena, ¿los ves? Raven principal para toda la malla. Sí. En esos sacos de arena hay un arma antiaérea de dos tubos. De punto de observación de Raven 2 sobre la posición antiaérea del oeste, vamos a proceder a atacar el aeropuerto desde nuestras posiciones actuales, ¿vale? Sin acercarnos más. Hay vamos a volver con el equipo. Vamos, volvemos a intentar eliminarlos rápido desde esta posición y si podemos después entraremos. Para eso, los blancos prioritarios de Raven 2 van a ser los dos antiaéreos, el del oeste y el del centro. El blanco prioritario de oro va a ser el antiaéreo del este. Y los blancos prioritarios de Raven 1 va a ser el tirador en el centro de la estructura de la antena de comunicaciones y toda la torre de comunicaciones que está plagada de contactos de infantería. Recepción de confirmación de recepción, cambio. Copiado Raven 1. Copiado Raven 2, necesitaríamos un minuto más para tener a tiro el antiaéreo oeste. Estoy designando los objetivos, pero el tiempo que necesiten. Cuando estén... Vale. Cuando tengan visual, confirman si es posible. Mili, son 300 metros. ¿Te ves capaz para fundir los focos tú solo? Sí, más o menos. Vale, Abnasus, te quedas con Mili aquí. Zulu. Cuidado. En la base de la antena hay cuatro. Hay una brigada de 4 o 5 ahí metidos. ¿Eh? Vale, chicos, rápido. Tumbaros aquí conmigo los cuatro y abrid mapa un momento. Vale. ¿Veis bien mi puntero? Un segundo. Vale, sí. Nos encontramos en este punto. ¿Me oyes, Abnasus? Sí. Vale. Mando quiere prioridad. Cuando estemos listos vamos a avisar y vamos a empezar un ataque coordinado. Ellos van a ir a por estas posiciones de aquí y nosotros tenemos que reventar este antiaéreo de aquí y este antiaéreo de aquí. Este antiaéreo de aquí apenas lo vemos desde donde estamos y este de aquí no lo tenemos en visual. Entonces... Mili, te vas a quedar aquí con Abnasus. Vuestro objetivo principal van a ser los cuatro focos. Aquí abajo hay una calibre 50. Y otro foco. Pero de momento no nos tienen en visual, entonces no son mi prioridad. Mi prioridad es que esto no nos pueda iluminar, ¿vale? Los focos, no la gente. Cuando no haya focos, en principio... Nos tenemos que agarrar a los tíos de los focos. No,
torre de comunicaciones a media altura. Si fundes el foco, me vale. Un fusil con una... O sea, si le das al foco y rompes la bombilla, me vale. Ah, ¿vale? Eso ha sido alguien respirando. Vale, entonces, Amnasus, Mili. Vuestro primer objetivo son los focos. Una vez tengáis los focos, ¿vale? Me da igual que matéis a los tíos, que fundéis las bombillas X. Tenéis fuego libre a lo demás. En principio esto lo tenemos debajo y no nos mueve. Dudo que el de la desca suelte la desca para subir a buscarnos. Entonces, no me parecen lo más prioritario del mundo. Aquí en la torre hay un francotirador. Estamos a 400 metros, a menos de 400 metros, así que esto puede ser una amenaza. Yo iría a focos y después tirador. Vale. Zulu y yo, vamos a bajar un poco la colina. Y yo me he colado. Nosotros estamos en el Papa Oscar 2. Vale, nosotros vamos a bajar un poco por aquí para tener la posición antiaérea otra. Se la va a hacer Zulu enterita. Yo no tengo alcance con visor ni con nada. Y cuando esté vamos a intentar hacernos la desca. Y volvemos con vosotros, ¿vale? Copy. Vale, pues si lo tenéis todo claro, quedaros aquí. Empezar a hacer los cálculos que tengáis que hacer, a buscar objetivos... Zulu, conmigo, nos marchamos. Zulu. Dime. ¿Ves allí donde señalo unas trincheras, unos sacos? Sí. Aquello es tu objetivo. Alto. Rocí, prioritario para oro. Ante cambio. Tenemos un T-80 en la base de nuestra posición. Volvemos el fuego. Vale, respondemos al fuego. Repita el radio de acción del T-80, cambio. A los antiaéreos, rápidamente, antiaéreos, va. Fuego antiaéreos, fuego a los antiaéreos, mili, todos, fuego libre, fuego a los objetivos. Repito, al sureco de puesto de observación 2, a escasos 200 metros, T-80. Recibido, ¿han detectado su presencia, cambio? De momento no. Paralelamente intente abatirlo con un antitanque, cambio. Es copiado. Está Zulu. Dime. Voy a hacer fuego con una T, ¿vale? Vale. Sí, preparo AT listo. AT, fuego, sí, fuego, fuego. Informo, T-80 destruido. Riven 2 de Riven principal, esa explosión me imagino que será el T-80 también. Afirmo, inutilizado, tripulación bajando. Recibido. Zulu, ¿qué tal vamos? Principal de Raven 1. Adelante. ¿Tienes el antiaéreo abatido? Despejado parte alta de la torre de control y el tirador. Seguimos. ¿Tienes el abatido el antiaéreo? Sí, sí. Juraré que sí. Vale, volvemos con los demás. Venga, vamos. Sí, pero es que no veo nada.
Zulu y Rocío reagrupando con verde. T-80 destruido. Atento a su izquierda. Aliados entrando. Hay una antena en mitad de la base. Sí, una antena normal. Ahí. Ese. Me cago en Dios. Zulu, ¿estás disparando? ¿Estás a la trinchera? Joder, ya decía yo. El tirador de la torre, Zulu, es tu prioridad, ¿vale? Tirador de la torre, a ver si veo cojo sitio para disparar acá. En la torre, el tirador. Cuidado. Me cruzo, que me he caído. Joder. Tirador para el tirador. Mili, en el campamento. Mili, en el campamento. En las torres hay centinelas. Desca batida. No veo una mierda. Raven 2 para Raven principal. Adelante Raven 2, cambio. Vale, informo. Estamos abriendo fuego contra lo que sería el campamento militar y despejándolo. El T-80 ha sido destruido y la posición antiaérea del oeste también. Faltaría la del centro, que no tenemos visual. Recibido. La posición del centro, me estoy avanzando para reconocerla, pero creo que está batida. Que hay tres. Te has cargado uno. Abnasus, conmigo. Voy. Tenemos otro T-80. Rumbo. Lo tengo aquí abajo, entre los árboles. Lo que no sé si vas a tener tiro. Acabado. Son 216 metros. Igual hay que cambiar de posición. Raven principal para toda la malla, negativo. Dotación del antiaéreo central, un miembro de la dotación está abatido, el otro no. Ah, no lo veo, ¿eh? Vale, justo aquí abajo. Le veo solo los depósitos de combustible. Es un tanque, no sé si es un T-80 o un T-50, eso ahora, ya. Ahora abatido. Vale. Espera, pongo el láser y lo marco. Seguimos buscando contactos. Sí, pero no lo veo. Sé la zona que me dices, pero no, yo solo veo árboles. Vale, ¿te atreves a ir tú solo por él? Vale. Pues ahora vengo. Venga. Vale, Zulu. Voy a poner láser. Este es tu único objetivo ahora mismo. Vale. Segundo, ponmelo de nuevo. ¿Ves ahí? Mierda, se me buguea.
Es eso, eso es un antiaéreo, es todo tuyo. Queda solo un tío a bordo, el resto lo ha hecho rojo. ¿Vale? No veo nada, Raven, pero vale. Raven 1 de Raven principal, cambió. Prueba a subirte de pie encima de la trinchera y luego tumbarte encima de la trinchera. Vamos a iniciar el asalto al aeropuerto. ¿Veis? Mientras Raven 2 cubre desde su posición más al oeste, hasta los primeros hangares. También. ¿O 12, interrogo? Rumbo 12, quería decir, en vuestra posición de alas. Copiado, en movimiento. Raven principal de Raven 2. Ante Raven 2, cambio. Informo, hemos detectado un segundo tanque, un segundo T-80 cerca del primero. Vamos a proceder a destruirlo. Destruido. ¿Qué tal vas, Zulu? Sí, me oís por radio, marca no para ser movimiento. De nuevo. Te oigo por radio, dame un segundo. Marcado. Ojo ese campo. ¿Lo ves bien? No sé si lo estoy viendo, pero no veo ningún movimiento. ¿Tú ves a alguien ahí? Si tú no lo ves que tienes 50 aumentos, yo no lo voy a ver que tengo 4. ¿Pero es donde estoy apuntando? Creo que sí, es unos sacos de arena en el centro del aeropuerto, en una mancha verde en el centro, un trozo de césped que hay en el centro del aeropuerto. Un vehículo ahora. Vale, Emily, cuando estés, deja de cubrir el fondo. Busca tu binomio que está aquí debajo y dale cobertura. Abnasus, lo tienes aproximadamente en rumbo 120 de tu posición. Te sugiero que vayas en rumbo 60 o 50. Unos 100 metros para que le puedas pillar más de lado. Esperado, ¿eh? Repite, Abnasus. Que lo tengo de pleno. Me está dando el lateral. El Sitka se mueve. Es tuyo. Rebe uno para principal. Para toda la malla, prioritario, prioritario. El Sitka está saliendo del hangar. Se mueve, Sitka en movimiento. Se está abatido el Sitka. El Sitka está junto a los aviones. Aviones. Se está posicionando en el antiaéreo central, no lo tenemos a tiro ahora mismo. Raven 1, debería estar cerca de vuestra posición. Copiado. Abnasus, ¿cómo vas? Al suelo, Raven 1, al suelo, preparad a T4. Perfecto, Abnasus, reagrúpate. Mili, da cobertura a la infantería que baja del tanque. Baja reticular. No, no, mi láser. Vuelve, Emily, Abnasus, te cubrimos. Vale, Sitka neutralizado. Atentos a la posible tripulación. Helicóptero. Raven 1, continúa ese avance. Cuidado. No lo sé, solo esperando. ¿Lo ves al frente? Rumbo prioritario para toda la malla. Helicóptero despegando. De cuerpo a tierra. Abnasus, ¿cómo vas? Bueno. Vale, verde, láseres apagados. Mantenemos a cubierto. Aprovechad para... Láser apagado, Zulu. Aprovechad para la recarga táctica. Cambio cañón. Vale. Mili, eres el único que tiene posibilidad. Manteneos agachados. Así que... Manténlo... Controladlo tú y tu binomio, ¿vale? Quedaros solo a al helicóptero. Mantened ahí y esperad. Zulu, no te asomes mucho. Dispararé, me han dado. Vale, apáñate. Cubrí sectores, a ver qué es lo que estaba disparando a Abnasus. Posiblemente sea la tripulación del bicho.
Se acerca Leli. Raven 1 de Raven principal, cambio. Leli, espérate a que esté más, adelante, más asequible, no tires munición. Luego situación, cambio. ¿Qué tal vas de munición, estamos por cierto? Estamos en medio de los dos búnkeres, de los dos... pues lagares, revisa municiones y espera. Haciendo la parte... a la parte de 260. Me preocupa lo que ha disparado Abnasus. Voy a echar un ojo un poco, todos menos Mili, a ver si veis lo que ha disparado Abnasus. El helicóptero que está aquí cerca. Vale, Mili, Mili, para. Espera que se estabilice un poco. Si está en movimiento no es tirar munición. Y no creo que vayas muy sobrado. Ya habrás gastado un cargador o dos, ¿no? Sí, bueno, tenía seis. No sé si tiene alguno. Creo que estás yendo bastante bajo y atrás. Está muy lejos, ¿no? Pues no tires munición, espera a que se acerque. T80 entrando por donde estaban. Rocí, prioritario para toda la malla. Hay otro T80 entrando al aeropuerto desde el whisky. No lo tenemos a tiro ahora mismo. Está decidido. Nasus, buscas refugio. Es tuyo, ¿estás listo? Buscas refugio en los hangars. Se marcha hacia el aeropuerto en rumbo eco por la carretera. Al principio el circo. Vigílalo, si lo tienes a tiro y te atreves, dale, si no, guarda el proyectil. A ver, vamos a entrar en los... Rocío, recarga táctica. Lo que ha disparado Nasus no lo veo. Cago en la leche. Veo el tanque. Se mete dentro del complejo. Negativo el acceso a los hangares. No son practicables. Hay un tanque. Recibido. Sí, sí, lo tenemos, lo tenemos. No te preocupes. No te preocupes. Un T80 en el edificio de los focos. ¿Está estático? No, está detrás. Está tripulado. Está detrás. Vale. Vamos a ver. A ver si se acerca el puto helicóptero. Zulu, tranquilo, lo tenemos visual. Está Abnasus encargándose de ello, ¿vale? Correcto. Vale. Zulu, aquí abajo hay dos bunkers. En principio creo que ha batido al Deska y al foco que había. Échales tú un ojo que tienes más aumentos. Vale. Joder. ¿Ha sido tú, Mili? ¿Cuántos proyectiles te quedan, Abnasus? Me queda uno. Eso es a nosotros, atentos. Pavelas, entramos. Rojo para principal, estamos en posición de la torre de control, vamos a entrar a limpiar. Rojo para principal, ¿me copia? Anasus, antes de atacar, avisa, ¿vale? Estoy detrás. Rojo para principal. Aquí verde, verde te copia. Ahora que viene Mili. Vale, espera, que está frenando. Espera que se quede estabilice. Vale, va aquí. Perfil bajo, que aquí tenemos mucha, aquí tiene mucha visual nuestra. Dale. Buena, Mili, Mili, buena. Es posible. Alto el fuego. Intentar. Vale. Creo que lo has derribado. Vale, ¿lo veis? Vale, Abnasus, tienes la retaguardia libre, ¿vale? Vale. Rocí para toda la malla. Helicóptero, creemos que dañado suficiente. Ha aterrizado. Está en el suelo. Vale. Mili, Zulu, el helicóptero es vuestra prioridad. Vigilarlo. Verde, de rojo. Cambio. Aquí verde, adelante rojo. Rojo, ¿me recibes? Aquí verde, adelante, Mavelas. Hazle luces intermitente a rojo de nuestra posición. A principal. A oro. ¿A Abnasus? ¿Tienes el tanque o no?
No. Se ha vuelto a mover y se ha vuelto a meter dentro de los edificios y ahora no lo tengo visual. Vale. Lo tengo, está en la carretera. Aunque sea en la carretera. Vale. Al lado del helicóptero ha pasado. Ha cubierto todos. Todos menos. Todos menos Amnasus ha cubierto. ¿Estás bien, Mili? Principal de rojo. Fuego cuando estés, Zul. AT. Ojo, te copio, tú no me copias a mí, Carlos. Ahora sí, ahora le copio. Mueves. Vale. Adelante con su transmisión, Capi. Vale. Estamos en la parte superior, limpiado todo el acceso y la parte alta. Rojo, adelante con su transmisión, cambio. Eso sí, avanzamos o mal. ¿Copias a...? Sí. Ante puente. Verde de oro, ¿me copia? Adelante, verde, cambio. Rojo le está informando que está, no exactamente sé qué posición, en la posición que le han mandado, que están en una segunda altura en la posición que le han mandado y están a la espera de instrucciones. Rojo sí está copiando a Oro. Estoy herido, estoy gravemente herido. Talos, tú prepárate. Verde, estás copiándome, quieres decir, ¿verdad? Cambio. Verde te copio y Rojo también te copia, aunque tú no estás copiando a Rojo y yo a ratos tampoco copio a Rojo. Mili, recupera a Zulu, tráele aquí al, vale, para que se cure. Raven 1 de Raven principal, cambio. Adelante, principal. Vale, Rojo, mantén la posición, hazte fuerte en la torre de control y abate los contactos que puedas. ¿Amnasus? ¿Sí? ¿El tanque está bien? El tanque está bien, sí. Es que creo que lo tengo muy lejos. Raven 2 de Raven principal, cambio. Tengo muy lejos, está muy lejos. Espera, ¿dónde está exactamente más o menos? Verde de Raven oro, cambio. Está en rumbo... Lo veo. 120. Aquí verde, adelante oro. La tripulación ha salido. El helicóptero ha tomado tierra delante de su posición. Desconozco si ha desembarcado infantes por delante de su posición. Lo tienen visual, cambio. ¿Alguien me indica cómo curarme? Arma a la espalda, cero. Informo. La tripulación ha bajado, no había transporte. Verde, nos vienen del helicóptero la tripulación. Controlada la situación entonces, cambio. Verde, tenemos la situación controlada. El tercer T-80, el primer y segundo T-80 destruidos. Tercer T-80 en mitad del aeropuerto junto al antiaéreo central que hemos abatido al principio, la estática, y se ha bajado la tripulación, está vacío. Lo demás estamos asegurando. Recibido. Pues entonces, desde su posición va a comenzar el avance. Diríjase en primer lugar al helicóptero. Zulu, pásale la munición a Amnasus. Asegúrese de que no queden contactos enemigos y a partir de ahí acceda a los edificios del aeropuerto desde su posición en el oeste, de oeste a este. Es copiado a asegurar helicóptero y después tomar la base de oeste a este. Afirmo. Vale. Zulu. Mi alma. Pásale la munición a Amnasus. Los demás, todos. ¿Dónde estás? Aquí. Cógeme la munición. Mili. Recarga y reorganiza cargadores. Y si necesitas munición, que te la pase tu asistente. Adelante, Amnasus. Vale, estamos. Vamos a pasar. ¿Dónde está mi arma ahora? Pues vamos a internarnos. Lo tienes en el cero. En la base, por su flanco derecho. Vale, por su. Al whisky de su posición. Al oeste de su posición. Copiado. Necesitaré asistencia médica para mi fusilero, para mi automático. ¿Cómo es de grave? Vale, solo tenías una, ¿no? Tenía dos armas. A ver. Simplemente coser. Quietos, tranquilos. Amnasus, Mili, a lo vuestro. Zulu, ¿qué te problema tienes? No tengo mi arma principal. Ponte de pie. Firmo, copiado. Mantenga la posición. Tira la pistola al suelo. Que aguante un poco, cambio. Tiro la pistola al suelo. Tira la pistola al suelo. En la mochila no, lo traes en el chaleco. A ver. Vamos, Zulu. Vale. Ya está. Dale al doble control. He perdido. O sea, que sí. Y ahora coge la pistola del suelo. Lo tenías en el cero, ¿vale? Cuando lo tienes en el cero, en el inventario te pone que no tienes arma, pero sí lo tienes. Coge la pistola que te lo... Ah, no. Vale, ya has cogido. Estoy perdiendo cosas por el camino. Vale. Reorganiza cargadores, Zulu. Mili, Amnasus, ¿cómo vais? Reorganizando cargadores. Zulu, ¿le has pasado ya la munición a Amnasus? Sí. Perfecto. Zulu y yo estamos en verde. Amnasus entiendo que también. Falta solo Mili. Armando.
Vale, Mili, te quedas aquí, el resto conmigo al helicóptero. Vale, pues todos al helicóptero. Vamos a ir en guerrilla, en skirmish, ¿vale? Guerrilla izquierda. Perdón, guerrilla derecha. Entonces, al frente, delante mío a la derecha, Mili. A su derecha, Abnasus. Y a mi izquierda, Zulu. ¿Vale? Rumbo 140 aprox hacia el heli. ¿Estáis? Ir formando a mi alrededor. Me falta uno. Zulu. Dime. ¿Estás? A tu izquierda, sí. Tienes que ir delante mío a mi izquierda. Sí, pero voy a esquivar la trinchera esta, sí. Vale, vale. Pues ven. Vale, cuando quieras. Nos movemos. Vamos a ir de momento andando en paso lento. Si vemos cualquier amenaza, agachamos y en estático devolvemos el fuego. El helicóptero más o menos está en la posición de mi láser. También hay dos T-80 destruidos. Corrijo, vamos a avanzar en rumbo 160. Riven 1 de Riven. Abnasus, detrás de Mili. Vamos a la torre de comunicaciones desde el Whisky. Hostia, ¿y ese pedazo barco? Ahí tiene un helicóptero encima. Alto, alto todos, alto todos. Prioritario, Rocis para Oro. Adelante, verde, cambio. Estamos viendo un barco, no sabría identificar si carguero, fragata o qué, en la zona de la bahía del puerto. No sé ubicar exactamente la posición. En la zona trasera del barco hay un MI-8, un helicóptero de ataques disimilar al que hemos derribado. No llegamos a ver más. Mantenga la observación, pero a esa distancia de momento no le tomamos como blanco, cambio. Vale, es copiado. Seguimos avance a asegurar el helicóptero. Seguimos avanzando. Vale, Mili y Zulu, vais en cabeza. Si llegáis a una posición que hay perfecta visual del heli, hacéis alto y los demás convertimos en una línea con vosotros. Vale, pues mantened, mantén posición, agachados. Riven 1 de Riven principal, entramos en su edificio. Lo daríamos por despejado. Zulu, llevas los explosivos, acércate con mucho cuidado, te vamos a cubrir desde aquí, vas a poner un C4. Zulu, repito, acércate a Leli y ponle un C4, los demás cubrimos. Es copiado, devuelve, estabas devolviendo bien el fuego. ¿Copiaste, Zulu? Vale, sí, nada, te veo. Vale, creo que era infantería de la base. Vale, Abnasus cubre el sur whisky, Mili cubre un poco el sur eco, lo que sería base y demás, y yo estoy cubriendo a Zulu. Zulu, atento, que no sé si hay gente a bordo del heli, ¿eh? Pon una carga donde veas y vuelve para detonar. Zulu. Zulu. Zulu, ¿me copias? Vale, le veo. Raven 2 de Raven principal, cambio. Aquí 2, adelante. Interrogo si han acabado ya con el reconocimiento de la zona del helicóptero abatido, cambio. Estamos despejando el helicóptero que tiene infantería a bordo.
Zulu, ignora la infantería de dentro, vale, cargas vamos, y retírate. Ya vamos, acaben con ellos, cambio. O sea... Zulu. No te oye por radio, dije. Zulu, ¿me copias? Y adelante, cambio. Joder, hay que ser gilipollas. Mili, cubre, voy a avanzar con Zulu. Zulu, ¿me oyes? Coloca la carga y lárgate, no te quedes a despejar el helicóptero tú solo. Te he dicho. Te he dicho, coloca carga y vuelve. No hace falta que te pongas a rodear el helicóptero a buscar contactos o te metas dentro. Raven 2 de Raven principal, cambio. Aquí 2, adelante principal. Te robo su situación, cambio. Acabando de asegurar el helicóptero y empezando. En breves procederemos a saltar de Whiskey a Echo. Recibido. Raven 1 de Raven principal puede continuar con la toma de los hangares de los helicópteros, cambio. Copiado, movimiento. ¿Todo bien? Teóricamente sí. Vale, ya está. Vale, volvemos arriba. Nos reagrupamos, verde. No sé dónde coño está. ¡Bajo fuego! Solo aquí alto, para aquí abajo, detona en 5. A cubierto, vamos a detonar. 5, 4, 3, 2, 1, detonador. Vale, Mili, corrijo, Mili, Abnasus, reagruparos aquí abajo en mi posición, vamos a ir hacia el aeropuerto. Vamos a seguir en guerrilla, ¿vale? Ve poniéndote allí delante. Negativo, negativo. Tengo un contacto delante del tanque de la... Abrid fuego al contacto y luego moveros. No, se ha metido con la carretera. Copiado. Reagruparos en mi posición. Principal, cambio. Principal, 2 para principal, perdón, acabamos de detonar el helicóptero con toda la tripulación dentro. He decidido, buen trabajo. Vale, vale. Nos tenemos que tener delante. Vale. Formamos guerrilla rumbo 140 y avanzamos. Bueno, sí, 140, vamos a por ese contacto. Venga, avanzamos, paso lento, agachados. ¿Dirección? 140. Cargando. La barandilla es prisionera, me caigo. Vas, vos sube. Vale. Abatido. Vale, mantenemos guerrilla, rumbo 100. Venga, venga, vamos. Vale, nos cambiamos, rumbo 5, rumbo 70. Rumbo, perdón. 7-0, vamos a alejarnos del fuego, vamos a ir paralelos a la carretera hacia el eco. Separaros más, Zulu, ábrete más a la izquierda. Vale, aquí, perfecto, seguimos, rumbo 8-0.
Zulu, tus heridas, ¿qué tal van? Bien, no, no se me ha abierto más. Reven 1 para principal. Reven 1, cambio. Hangares controlados y vehículos vacíos. Tío, mantenga un momento la posición. Mili, Abnasus, hacer alto aquí, cubrir en rumbo 100 los dos búnker. Zulu, conmigo, vamos a asegurarnos que están despejados el de la desca. Vale, Zulu. Yo voy a mirar el búnkercito. Tú vigila lo que hay hacia el eco, digamos, hacia detrás del búnker, ¿vale? Siguiendo la carretera. Dame un segundo que me paso a tu derecha. No te asomes mucho, vamos a cubrirnos con el búnker, que igual tenemos un pelotón de infantería ahí detrás. Hay un camión. Dos camiones. Uno de ellos antiaéreo. Rofi, ¿me copias? Sí, dime. Hay un camión al fondo. Vale, mantén aquí. Eco, creo que está tripulado. Dame un segundo. Vale, Zulu, mantén aquí eso. Vigila bien lo del fondo. Raven 1 de Raven principal, cambio. Copiado, hay una desca también abatida. Sí, Emily, es copiado. Acercaros a mi posición. Por su parte de la pista. En camino. La pasta en la que están ahora, pero hacia el, hacia el oeste. Hay una 50 batida. Vale, Zulu, mira a ver si en algún camión ves un conductor. Sí, hay un copiloto, conductor no, pero un copiloto sí. Tuyo es. El de la izquierda. Vale, cuando estéis, quiero que os peguéis a ese muro de allí y vayáis avanzando hasta que veáis una abertura. Espera. En el camión está este y la desca está despejada. En principio no tenemos ningún contacto, ¿vale? Pegaros al muro. Vale, sí, está vivo, ¿eh? No te preocupes. Pegaros al muro e ir avanzando por el muro. Cuando lleguéis a una abertura, os paráis y comuniquéis para que vayamos nosotros. Vale. ¿Ese ruido como si alguien se ahogase? ¿Lo escucháis vosotros? No. Cuando uno como si estuviese aguando. No me gusta ni un pelo estar en la puta carretera. Igual son los de la desca, el abatido que está ahí muriendo, se gorgotea. Agonizando. Vale, vamos a ir con ellos ya. Zulu. Vale, voy. Abro fuego, fundo bombillas. Estamos en la puerta. Raven 2 para principal. Mantened mili. Raven 2, cambio. Aquí dos, informo, estamos entrando en el complejo whisky del aeropuerto. Hay un patio con varios edificios, tenía varias torres de vigilancia y una torre de comunicaciones. Estamos entrando en ese patio, en ese complejo. Subido, vayan despejando los edificios de oeste a oeste, cambio. Es copiado. Vale, a asomaros, vamos a cuando se pueda, vamos a entrar a hacer whisky. Tenemos fuego. Una ametralladora fija en el edificio donde va a entrar Rossi. Le contacto abatido. Le he comunicado e intentad abatirla. Vale. Asoma, Mili. Es una mierda, contactar luz. Fundid las luces que tengáis que fundir. Zulu, luces. Tengo puertas aquí, Abatido. Vale, estás herido.
¿Los de fondo? Sí, yo lo veo. No lo sé. ¿Interrogo? Sí, llevan láser. Uno de dos, le hemos limpiado el patio. Copiado dos, gracias. Vale, entrada a esta casa y empezar a despejar. Zulu. Muy bien. Coge aquí el patio y vigila el patio. Tanto. Patio por ahí. Te cargo. Vale, despejado. CQB de alta intensidad, ¿eh? No tenemos civiles, no tenemos nada. Sin miedos. Atrás, Amnasus ha caído. En la torre. Esos son aliados. Oh, lo están disparando. Son aliados, alto el fuego. No ha disparado ahí, ¿eh? A ver. Mierda puta. Raven 2 para principal, informo, tengo dos caídos graves. Recibido el del interior del aeropuerto, cambio. Perdón, repita. Zulu, haz caso, vigila a este. Dentro del aeropuerto, cambio. Estamos dentro del complejo whisky del aeropuerto, empezando a despejar. Vale, recibido, mantenga la posición. Te copio, sí. Nos dirigimos a la izquierda. En el patio de la izquierda. Abatido. Vale, Zulu. La Emily, ¿la casa está despejada? Sí, la casa. Zulu, mete al herido en la casa. ¡Delante, delante, Zulu! Dale, abatido. Mira, hay más. ¿Parecen todos estos? Del patio, que había despejado el equipo rojo. Mili, a la casa, tengo aquí todos caídos. Vale, uno para principal. Uno. Quédate, Mili, en la casa, cubre el patio, tú tienes la máquina. La pista, en unas piedras que quedan al final de la izquierda, las rocas a la izquierda de la pista. Tenemos visual del complejo donde está Verde. Quiere que nos acerquemos a apoyar. Vale, uno dentro. Afirmo uno, disculpe, estoy en combate, acérquese a apoyar, Cami. Cubro el patio. Marco posición con luces químicas amarillas. Mierda puta. Vale. ¿Te apañas bien con el patio? Buen Dios, me he fiado de rojo, ha sido... Lo siento, tíos. Vale, empiezo a triar. Vale, Zulu está grave, pecho y un brazo. Pongo torniquete. ¿Este es aliado? Estamos todos heridos, yo creo. Cuando llegue el médico, mándamelo para aquí urgentemente. Está aquí el médico. ¿Aquí? ¿Dónde estáis? En la casa con amarillo. Cerrando, que estoy cerrando. Echa un ojo a Zulu, el primero. Corrico. Zulu es el más grave, vigílamelo. Vale. Zulu. Todo el patio de delante está... Cierrame la cabeza en cuanto puedas. Estoy con Amnasus. Vale. Que ha caído Amnasus bastante antes. Puro. Estábamos tratando a Amnasus cuando se nos han colado tres tíos, o dos tíos, perdón, en mitad del fregado. No sé, sí, creo que nosotros hemos abatido uno. Voy a cruzar a la pared del frente, no me abatáis, ¿eh? Vale. ¿Qué tal vas, Mili? ¿Mili? Dime. ¿Qué tal vas? Estoy con Rico. Y yo estoy herido. ¿Estás cubriéndome o te has ido? ¿Estás protegiendo el nido de heridos? Sí, estamos en la puerta. Entra al nido de heridos, quédate ayudando tú al médico, me quedo yo fuera, que te atienda cuando se pueda.
Quédate con Abnasus. Recargo. Cuando puedas, me coses, Fox. Joder, esta no quería recargar. Joder. Fundo la bombilla del techo, que es lo que nos ha puteado. Raven 1... Bengalas cayendo. Raven 1, Raven principal. Dirigidos rápidamente a nuestra posición. Cambio. Estamos entrando en el patio. Estamos bajo bengalas. Fuerzas enemigas están movilizando hacia el aeropuerto. ¿Qué posibilidades tienes de atender a los heridos rápidamente? Hay camiones allá adelante, Rico. ¿Pillamos uno? ¿Dónde es adelante? Allí, al fondo. En posición. Voy. ¿Puedes coser, Fox? Últimos sectores. Atención a la carretera, chicos. Dame un segundo. Por un vehículo, Abnasus. Vale, ok. No, me pone que no tiene, Sigo haciendo RCP. ¿Más cosida a mí? Rocibe acercándose con un camión sin luces, desde el eco. El camión es aliado, camión aliado. Alto ahí. Embarcamos todos en el camión. Va. Rojo, a bordo. Los heridos primero. Todos los heridos. Vale, ya estoy. A ver, el último. Mantén cobertura. Talos en, adentro. Venga, embarcamos ya todos, va. Pensad cuando estéis todos embarcados. Y dentro. Rojo dentro. Blue vale, dentro. Mavelas. Estamos Mavelas. Todos embarcados. Falta Mavelas. ¿Estamos? Mavelas, te esperamos. Te espera, falta. A bordo. Ya estamos. Vale. Sal y gira a la derecha. Sal hacia atrás, hacia atrás. Hacia atrás. Fox, si te puedes quitar ahí la carretera. Espacio que se ponga Mavelas. Tumbo con la máquina. A la derecha. ¿Pasa Mavelas? Rumbo whisky. Rumbo whisky, ah. Perdón. Whisky. No, la carretera acaba. Aquí a la izquierda. Izquierda. En serio, no sé cómo decir a vista. Que ha ido a por el camión. A por los botes. Sigue por aquí, por la carretera, hasta la curva. Y giras a la derecha, cojo otra vez detrás de esta colina. ¡Abre, por favor! Dale. Vale, has caído. Están a bordo, ¿no? Sí, están a bordo, sí. Vale, atiéndeles, Fox, estamos campo otra vez. Y hacer testamento. Talos, vente a Mavelas. Dale. Hay un árbol caído. Yo también estoy herido, Arnasus, vente a Talos. Voy. Si habéis visto, eran contactos de infantería que habrían llegado. Un búnker con una ametralladora pesada. No, eso estaba abatido todo. Hemos entrado por ahí nosotros. Era la infantería que había en el frente de la carretera, en el centro de la carretera. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Por delante o por detrás más? Yo delante he visto infantería. ¿Hay alguien, No, he sido yo moviendo. He traído a Mavelas para aquí.
Talos está bien, ¿eh? Sí, ya había, me han mentado, me venta. Vale, Mabelas está medio cerrado ya. Dolor severo y algo de sangre perdida, Mabelas. Yo creo que ha sido que hemos pasado a la primera línea de búnker, luego había otro. Creo. Solo había una línea de búnkers ahí. Hemos entrado nosotros. El verde ha entrado por ahí, por esa carretera. Bueno, cuando hemos cruzado el aeropuerto, había un tipo en la antiaérea que no se movía. Y está vivo. Me encantan los 6x6. ¿Cómo va a repetir la pregunta? ¿Por qué has dejado que te tira a punto, viste? Porque tú estabas herido. Además, yo tengo el MOS de conducir. Es un MOS muy difícil de conseguir porque tienes que estrellarte tantas veces como yo, así que. Ese mosco lo regalaré. A ver, espera. Esto está muy denso. Yo entiendo que se queje el copiloto, que está viendo lo que hay, pero los que vais detrás. Nosotros nos quejamos por miedo, no por lo que hay delante. Fíjate, por el ruido, más que nada por el ruido. Pero son árboles. Y por los árboles caídos. Madre mía, eres peor que la sequía, tío. Esto puede. ¿Cómo van los heridos? ¿Todos conscientes? Sí. Conscientes, seguro. Estamos en la orilla, junto a la... Alto. Vale, desembarcamos. Recuerda que esto es un camino submarino. Desembarcamos. Salimos, chicos. Bueno, no, igual no podemos apreciar la diferencia entre este submarino y el S-80. Adamplas. Carga colocada. Bueno, no la detones, ¿eh? Pensando aquí, ¿no? Aquí nos marcharíamos. No, o sea, paramos aquí ya, que son las 12. Vale. ¡Hala! Desconectamos. Misión cumplida.